Hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Hoy 18 de agosto del 2021. Vamos con el fondo del meollo, pero antes los resultados de COVID-19 en nuestro país. Así están las cifras hasta el día de hoy. El fondo del meollo, la columna que diario de lunes a viernes se publica en el diario El Universal, la he titulado Chivas no puede conformarse con el ser casi casi gana. Nunca había sabido de un equipo al que se le midiera y tuviera que analizar a partir de que juega bien y crea muchas opciones de gol, aunque sin meterlas y sin ganar. Hasta que escuché la defensa de algunos aficionados del Guadalajara. Una defensa no nada más del aficionado, sino también hasta de periodistas, incluso de la misma, del mismo entorno de las Chivas. Eso sucedió después del empate sin goles de este equipo en Torreón, en un partido en el que es cierto, el Guadalajara generó buenas opciones de ataque, pero no fue contundente y no pudo vencer al arquero Carlos Acevedo. Con todo y el regreso de los futbolistas que fueron a Tokio 2020 y obtuvieron la medalla de bronce. Esos mismos en los que parece estar depositada toda la confianza de aquellos que defienden ese 0 por 0. Vendrá una nueva jornada, vendrá una nueva oportunidad para Chivas, pero por lo pronto así queda. Vamos a las estadísticas de este partido, ahora que está tan de moda aplicarlas al por mayor. De los 14 intentos ofensivos que tuvieron las Chivas, 6 fueron directamente a portería. 6. Ese mismo número fue el de atajadas que sumó Acevedo. Luego vendrán o pueden salir con otros números con los que pretenden explicar las probabilidades que tiene un equipo o un futbolista en específico de anotar a partir de donde se hace el remate, si es con la izquierda, si es con la derecha, si lo hace con la cabeza, si el sol está en posición cenital o si cayó un rayo en Durango y al mismo tiempo se combinó con una tormenta aislada en Monterrey y a lo mejor en Zapopan pasó un jet. Puede ser esa cantidad de estupideces, ¿no?, que pueden decir. Muchas otras cosas que han vertido para muchos una manera de sobarle la espalda a los jugadores o ilusionarse que un equipo es mejor de lo que realmente se está mostrando en el campo de juego. Aquí el nombre del juego es ganar. Ganar. Si se logra jugando de manera ordenada, vistosa, mucho mejor. Ese es el ideal de los directivos, técnicos, jugadores y aficionados, pero son muy pocos los equipos que lo logran. Esa es la realidad. El resto busca encontrar los resultados, ya que vive de eso. No viven de generar más oportunidades o de estar más cerca de anotar bajo una fórmula matemática que necesita más explicaciones de las que se requiere para que un niño pueda aprender a pegarle de una manera correcta a un balón. Así de simple. Antes de iniciar la jornada de media semana, el Guadalajara ocupaba el lugar 10 de la tabla. El lugar 10 de la tabla con apenas 5 goles anotados en 4 partidos. Todos estos, claro, marcados antes de que regresaran los Olímpicos, los medallistas de bronce, que por lo menos en ese primer partido de regreso con el equipo, simple y sencillamente volvieron los altibajos que no se les vieron en la selección. Que no se les vieron en la selección. Aquí sí hay técnico en la selección. Aquí parece que no están haciendo bien las cosas, ¿no? Alexis Vega y Jesús Angulo, que durante un tiempo con el equipo han tenido destellos que el club necesita que se conviertan en actuaciones constantes, que sean los líderes. En lo que se refiere a Fernando Beltrán, necesita juego. Uriel Antuna parece que volverá a ser la misma decepción que ha sido desde que llegó al equipo. En fin, el Guadalajara no necesita promesas, no necesita oportunidades generadas, no necesita estar contando las oportunidades de gol. Necesita goles, necesita ganar y volver a ser protagonista. Y para eso no es el casi casi gana y tampoco el convertirse en la burla del fútbol mexicano.